Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Good Good evening. evening. Good evening. Good evening. Welcome. Nice evening. to see you one more time. It's Friday, right? No es viernes, pero para nosotros sí. Es viernes, right? Because tomorrow we don't have class. Mañana no hay clase. Mañana, perdón, no vaya a venir aquí al link a buscarme porque aquí no va a haber nadie, ¿ok? So, si usted ya está libre de toda culpa de plataforma, ya trabajó la sección 1 y 2 y ya lo terminó y ya está libre, usted desde ahora, si quiere, termina la clase y se va de parranda. Mañana se puede ir de parranda porque no hay clase. Ya el lunes sí, ya lo necesito nuevamente con vida aquí, ¿ok? So, nice. Gracias por los que ya tienen cámara, nombre completo. Creo que estamos bastante bien. Faltan algunos, qué poquitos sabemos, pero bueno, vamos a esperar que sigan ingresando los que faltan. Mientras tanto, vamos a hacer el repaso de nuestras preguntas, right? So, tenga ahí a la mano sus apuntes, sus notas, su cuaderno, lo que sea, donde haya anotado, para ir respondiendo. José Isaac, no se preocupe ahí con la cámara, trate de ver para allá la otra semana cómo vamos a resolver. So, nice, igual hay varios que no tienen cámara, no sé si les ha pasado algo, ahí escriban en el chat. Bueno, tengo un chat aquí, deje ver. Ok, José Isaac. Sorry. So, ajá, let's see, let's start. Habemos 17, 18, 19. So, faltan todavía, se les ha pegado la colcha. O yo vine temprano ahora. Porque sí faltan, faltan, faltan. Bien. So, let's see, vamos con el repaso de preguntas. Carlos Cristian. Carlos Cristian, how are you? I am fine, thanks. I'm fine. So ya no, nadie puede decir I'm fine. Ya lo dijo Carlos Cristian. Rina Margarita, how are you today? Ajá. Estoy recapitulando ahorita. Okay, okay, no problem, Rina Margarita. Ajá. Díganos, how are you? I'm okay, ya, ese ya nadie lo puede decir. Let's see, Edwin Paul. So, what about you? How you feel? How you feel? Good night, teacher. Good evening. Good evening. How I feel? When I feel good, very good, thanks. Okay, you feel very good. Nice. Jacqueline Elizabeth. Jacqueline Elizabeth, let's see. How are you? I am ready for the class. Perfect. Nice. Okay, ready for the class. Abel Antonio, what about you, Abel Antonio? How are you? Good evening, teacher. Good evening. I am excellent. Okay, very nice. You are excellent. Nice. Jonathan Josue, what about you? How you feel today? I'm great. I'm great. Okay, nice, nice. Todos están esperando que les pregunten. Let's see. Gladys Denise. Gladys Denise. Good evening. Good evening. What day is today? Today it's Thursday. September. Perfect. Okay, just like that. What day is today? Today is Thursday. Okay, nice. Okay. Mario Antonio, what is a today date? Good evening, Miss. Good evening. Today is Thursday, 28, 2023. So let's see. Nice. Mario. Okay,
So, remember, hay que decir el día, la fecha, el mes y el año. Okay? Okay. Vamos a ver, le vamos a hacer la misma pregunta a Lydia Magensi. So, what day is today? Good evening. Hmm? September 28, 2023. Okay, perfect. Yeah, today is Thursday, September the 28th, I'm sorry, 2023 or 2023. Los dos son correctos. Nice. Ahí vamos. Vamos a ver, le vamos a preguntar ahora a Linda Claudia, veamos, what is your first name? Lydia Claudia, what is your first name? My first name is Linda. Okay, nice, your first name is Linda. Esmeralda Esther, what is your last name? Is last name Samayoa. Mm-hmm. My, acuérdese, my, mío, ¿verdad? Mi apellido. My last name is Samayoa, okay? My last name, my last name. Let's see. Ya no sé a quién le pregunté y a quién no. Wilfredo Ezequiel, no le hemos preguntado. So, Wilfredo, how do you spell your second name? Okay. E-V-E-Q-U-I-A-S. Okay, very nice. So that's your second name, right? Let's see. Ahora vamos a preguntarle a... Ya creo que a todos les he preguntado. Los que tienen cámara. Saraí Belén. No, dice, a mí no me ha preguntado, dice Belén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Saraí Belén, how do you spell your last name? My last name is Gomez. It's G-O-N-E-C. Perfect, that's your last name, Gomez. Nice. Veamos, Catherine Alejandra, what is your name? Catherine Alejandra, what is your name? My name is Catherine Alejandra Mejia. Perfect, nice. Let's see, Jorge Eduardo, what is her name? Not your, right? Her name. Repeat. Ajá, ponga atención, ¿verdad? Veamos, veamos, repita nuevamente el name. What is your name, Alejandra? Catherine Alejandra Mejía. Perfect. Go ahead, Jorge. My es el suyo, pero te estamos preguntando what is her name. Okay. What is her Catherine? Uh-huh. Vale. Vamos a ver, no se preocupe, Jorge. Uh-huh. Recordemos la pregunta, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Right? So, yo ya le pregunté a ella, what is your name? Ya le pregunté a ella, ¿cuál es su nombre? Ya ella dijo Catherine Alejandra Mejía. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuál es el nombre de ella? No el suyo, el de ella. ¿Ok? ¿Cómo yo respondo? Her name is Catherine Alejandra Mejía. ¿Ok? El nombre de ella, no el suyo, el de ella. Ah, ok. Uh-huh. Nice. Vamos a ver.
Abel Antonio, what is your name? My name is Abel Antonio Artiga Herrera. Muy bien, Abel Antonio Artiga. So, Gladys Denise, what is his name? His name is Abel Antonio. Okay, very nice, very good. Let's see, vamos a seguir con Rina Margarita. Rina Margarita, tell us how you feel. Margarita, how you feel? Thank you, Margarita. So, so, okay. So, Jacqueline Elizabeth, Jacqueline Elizabeth. How do you spell, how do you spell your last name? Last name. How do you spell your my last name is B E N T U R A. Okay, R, right? Remember R, R. A veces el español va, y yo digo R, pero in English, right? R. Let's see, Cecilia Concepción, no sé si tiene una duda. Hola, hola, Concepción. Hola. No, solo que entré tarde, perdón. Okay, no problem. So al final validamos asistencia. So let's see, ya para ir finalizando porque no he pasado el attendance. Let's see, Verónica López, arregle ahí nombre completo, please. Y de paso le vamos a preguntar, so Verónica, what is your second name? Or better, how do you spell? How do you spell your second name? Verónica López. ¿No está? Sí, maestra, aquí estoy. Okay, so how do you spell your second name? M I R I S O L. What is your second name? Sí. ¿Cómo dijo su segundo nombre? Porque no entendí con el deletreo. Ajá, what is your second? Es que fíjese que está bien mal la señal, pero va, otra vez vuelvo. M, A, 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 R, I, S, O, L. My George. So, what is your second name? No. M, A, R, I, S, O, L. Marielos. Marisol. Marisol, my goodness. Hay que practicar ahí, me dejan la nube ahí con unas letras, right? No logré unir, pero estamos bien. So, que esta es la idea, practicar, right? La idea es practicar. O sea, ya usted tiene que manejar el alphabet, right? El ABC. Vamos a ver, ¿a quién no le hemos preguntado? Yo creo que ya le preguntamos a todos, ¿verdad? Primera ronda. Catherine Xiomara no le hemos preguntado. Let's see, Catherine Xiomara, how do you spell your last name? Last name. ¿Cómo? Last name. How do you spell your last name? Vasquez. Last name. Huh? Catherine? ¿Qué se me hizo, Catherine?
Okay, so how do you spell your last name? Basket. No, your last name. Mi apellido. Mm-hmm. Vázquez. How do you spell it? Dijimos que era spell, ajá. B-A-L-Q-U-A-D. Perfect, okay, there you go. Okay, so spell, no se nos olvide spell, deletrear, right, lo que sea. Nice, este, voy a compartir pantalla, necesito validar la asistencia. This is the group number 2 from 9 to 10. So today is 28, right? So please let me know, like always, right? Usted dígame si está o no está. Vamos a ver, déjeme mover esto por aquí. So please let me know, right, if you are here. So Abel Antonio. He's here, teacher. Nice. Amilcar Ernesto. Amilcar no está. Anthony Alessandro. Anthony. Beatriz Alejandra. Hola. Beatriz Alejandra no está. Carlos Cristian. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Yes, teacher. Ok, bueno, no están estas almas, entonces fueron de parranda de anticipado. Cecilia Concepción. Present. Nice. Claudia Vanessa. Present. Nice. Edwin Paul. Here I am. Nice. Esmeralda Steer. Present. Nice. Fernando Daniel. Fernando Daniel, no. Uy. Gladys Denise. It's me. Nice. Jacqueline Elizabeth. Yes, here I am. Nice. Jonathan Josué. Here. Nice. Jorge Eduardo. Present. Nice. José Isaac, Isaacar, I'm sorry. Present, teacher. Nice. Carlos Cristian escribió ahí en el chat. Ok, ya ahorita vamos a revisar. Gracias. Let's see, después de José, Catherine Emperatriz. Catherine Emperatriz, ¿no? Catherine Xiomara. Present. Nice. Catherine Alejandra. Present, teacher. Nice. Catherine Alejandra. Lidia Magensi. Present. Nice. Quiero ver. Linda Magenza, sí. Lidia, Liliana Gabriela. It's me. Nice. Then we have Linda Claudia. I'm here, teacher. Nice. Mario Antonio. Present. Nice. Mario Jacob. No. Rina Margarita. Present. Nice. Saraí Belén. Present. Nice. Tatiana Floribel. No. Verónica Marisol. Verónica Marisol, no. Dios mío, ya ha sido el día de falta. Wilfredo Ezequías. I am here. Nice. So igual al final vamos a... Deje ver aquí, dice Carlos Cristian.
Veamos dónde está Carlos Cristian. So, Carlos Cristian, ahí tiene su asistencia. Bien, so let's start. Okay, so we have right here the conversation. No sé si ha escrito alguien recientemente aquí al grupo de WhatsApp. Deje ver, le voy a enviar una. Teacher. Hola. Yo y Tatiana Floribel le estamos presentando problemas de conexión. Le decía por la asistencia, porque sí nos está fallando el internet aquí donde estamos. Ok, sí, Carlos Cristian, creo que usted ya le puse, Carlos Cristian, ¿quién Tatiana es la Floribel? Otra? Tatiana Floribel. Tatiana, vamos a mirar dónde está Jacqueline. Tatiana, no, no le he puesto, pero ya se lo vamos a cambiar. Bien, ahí está, no se preocupe. Igual, si usted tiene un problema, pues mi modo, ¿verdad? No está a veces tanto en sus manos, ¿verdad? Resolverlo, pero de una o de otra manera. Bien. So, vamos a validar asistencia al final. So, mire, vamos a hacer algo. Ahí le acabo de enviar al grupo de WhatsApp esta conversación. Esta conversación es un modelo, es un ejemplo. No estoy diciendo que usted lo tiene que hacer así como está ahí. Usted tiene que armar su propia conversación. En este momento vamos a crear grupos internos de trabajo, donde usted va a irse a un grupo, a una sala pequeña con un grupo pequeño a crear una conversación propia. El requisito es que todos tienen que hablar, todos los que pertenezcan al grupo donde vaya a quedar tienen que hablar. Acá la plataforma de Zoom tiene esa opción, ¿verdad? De crear salas, dice Zoom, salas para grupos pequeños. Aquí puedo yo unir, yo le digo a Zoom, mire, quiero tres grupos de todos ellos, me saca aleatoriamente, quiere decir que yo no ando viendo fulanito con perenganito, no, aquí lo que caiga, como sea, ok. So, entonces vamos a crear cuatro. Sí. Vamos a crear cuatro grupos. Le voy a explicar, ahora es el primer día, digamos, que hacemos esto, perdón, que hacemos esto de crear el grupo. O sea, usted no se preocupe, usted no tiene que hacer nada. Cuando yo le dé la opción aquí a Zoom de que me cree los grupos, automáticamente a usted le va a aparecer como un mensajito en el teléfono. Usted le puede presionar OK o no. Y Zoom lo va a estar moviendo a usted de la main room, que es aquí donde estamos, a un grupo pequeño. Ya aquí tengo los equipos, son cuatro equipos y aquí dice quién va con quién. Entonces, esto lo hago aleatoriamente. Yo no pongo fulano con menga, no. Esto es aquí a con quien le toque. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al grupo? Salude, ¿verdad? Good evening, classmates. Welcome, right? So, usted va a desarrollar, a crear, a escribir una propia conversación. La que le he mandado ahí al grupo es un ejemplo. Usted puede empezar como, hi, hello, how are you? I'm good. And you? I'm okay. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Y viene el otro y empieza a meterse porque todos tienen que decir algo. Okay. Hey, what is your first name? Oh, my first name is Claudia. Hey, and what about your last name? What is your last name? Oh, my last name is Rivas. So, usted va a formular una conversación. El requisito es que todos los participantes de ese grupo que van a unirse tienen que decir algo. No se vale decir, ah, yo solo voy a anotar y yo lo mando ya anotado y no hablo. No. Right? Todos tienen que decir algo. Usted se tiene que organizar. Yo le voy a dar 5 minutos mínimo, 7 minutos máximo. Quiere decir que usted no puede llegar al grupo y decir, hey, ¿vieron la novela? No hay tiempo para ver la novela. Hay tiempo para rápidamente, good evening, compañeros, ¿qué ponemos? Vaya, miren, yo pienso que así es, right? So empieza, porque en 7 minutos yo lo voy a traer de nuevo aquí a la main room, aquí a este salón, y usted va a leer, dramatizar la conversación que ustedes han escrito. Bien, ¿está clara la indicación? ¿Será que me doy a entender o habrá alguna duda, pregunta? ¿No?
está clara. Excelente. Vaya, mire, no se preocupe con el Zoom. Yo lo voy a llevar y yo lo voy a traer, ¿ok? Usted solo déjese llevar y déjese traer. Bien, voy a abrir los rooms, ¿ok? Yo lo voy a ir a visitar, pero no voy a decir nada. Solo lo voy a ir a mirar.
Hola, hola, Jackie Ventura se salió de la salita. Acabo de... Acaba de ingresar. Vale. Ahorita la vamos a mover aquí a un salón. Hello, hello, hello. Welcome back. ¿Cómo les fue? Qué rápido viajaron ustedes. Fueron y regresaron, right? So, nice. Miren, algunos creo yo que les dio unos problemas. Fíjense que esta opción que tiene Zoom necesita una buena estabilidad de conexión, banda ancha, como decimos. Si su internet está mero irregular, ahí se queda usted como conectando, conectando y lo saca o lo deja ahí perdido en el espacio. A mí me dejó sin audio, no escuchaba nada. ¿Qué les pasó? Si me metí a los grupos, a los cuatro grupos los fui a ver y escuché que estaban diciendo, ¿verdad? Que se quedaron ahí en el limbo. Pero, como le digo, eso es porque la conexión que usted tal vez tiene de internet no es muy estable. Miren, yo como consejo le digo, usted
todos los días que hay clase, pues de 9 a 10, dígale a su familia, quien sea, quien ocupe el router ahí con usted, que evite, ¿verdad?, estar descargando streaming videos o que evite el estar viendo demasiado Netflix o cosas, porque toda la gente que está conectada a la misma cajita de router están ocupando megas, right, o velocidad, y si usted no tiene la velocidad necesaria, el Zoom lo deja ahí como patinando. Tiene que tener una buena conexión y yo le digo, no le va a fallar. Christian, no sé si tiene una pregunta. Yes, teacher. My question is referente a la sección de entrega de ahora. La sección 2 prácticamente son cosas que no han salido en clase, aún así las tenemos que terminar completa la sección 1. Correcto. Sí, muy buena pregunta, Christian. Y sí, recuerde que eso lo mencionamos, right? Lo mencionamos en el primer día, right? Que usted va a ir trabajando de forma autodidacta, acompañándose del manual, resolviendo. Aunque nosotros no vayamos ahí aún, usted lo tiene que resolver con el tiempo que ellos le están pidiendo. Creo que habían bastantes ahí que estaban en lista amarilla, ¿verdad? Que no habían terminado. Así es que, por favor, espero yo que lo haga, y si no lo ha hecho, no ha terminado, mire, yo así parece broma, pero es verdad. Yo le digo, ahora al terminar la clase le va a tocar poner una superolada de café negro sin azúcar para que termine hasta que llegue al final, porque mañana temprano estas personas van a revisar. Y no quiero que usted vaya a quedar reprobado en la semana 1, porque llevan ellos un orden semanal. Verifiquen, por favor, si terminan ahora mismo, ¿verdad? Para evitar eso. Entonces, eso es así, eso ya lo habíamos mencionado desde el día 1. Katherine Xiomara, no sé si tiene una pregunta. Buenas noches, fíjese que mi pregunta, yo ya terminé la clase 1 y 2 con dificultad. Mucha, pero la que más me dificultó y en sí, sinceramente, porque yo traté la manera de hacer la conciencia. La 2.10, esa solo una tuve buena. Las demás, aún escuchando el lado 3, 4, 5 veces, pero miles de veces, no logré entender más o menos lo que me pedía. Y sí se me dificultó bastante porque en sí, o sea, llevamos pocos días, y otra sí me facilitó, aún todavía, en la clase 1, los números, algunos no tenía buenos, algunos malos, pero en sí como va rápido el audio, no se logra escribir muy rápido, pero en sí lo logré, pero ya el 2.10, ese sí me costó bastante, lo terminé hoy en la tarde, y en sí solo uno tuve bueno, y las demás no logré contestarlas, o sea, más o menos escuchaba lo que decía, pero en sí no me daba la respuesta buena. Vaya, miren, la plataforma es normal, ahorita ustedes la están conociendo, o sea, es primera vez. La plataforma es bien quisquillosa, la plataforma es bien así como bien delicada, si se puede decir. O sea, ella solo acepta las respuestas que ya están predeterminadas por los creadores de la plataforma. A veces no es que usted esté poniendo mala respuesta, porque ya me han dicho, no, pero mire, si yo así lo estoy poniendo, pero a mí me da error. A veces es por un espacio. O sea, si usted en su cursor le da un espacio de más, se lo va a poner malo. Si usted pone mezcolancia entre mayúsculas y minúsculas, se lo va a poner malo. Si usted pone un punto donde no lleva un punto, se lo va a poner malo. Si usted no pone el apóstrofe donde tiene que ir el apóstrofe, se lo va a poner malo. O sea, eso usted lo va a ir aprendiendo con el paso de la experiencia que usted vaya teniendo con la plataforma, pero es así. A veces no es que yo lo ponga mal, es que tal vez lo escribo con un espacio, con mayúsculas o con punto sin punto. Entonces eso usted lo va a ir aprendiendo. Me alegro que lo logró terminar a pesar de, porque yo sé que muchos han estado sufriendo, de hecho algunos me escribieron que necesitaban auxilio, en el grupo también vi que estuvieron ahí apoyándose, eso es bueno, o sea, es así, o sea, por eso yo les dije desde el día lunes que esto es bien
personalizado. O sea, aquí es usted tratando de ir asimilando lo que vea, lo que va viendo en la plataforma, y esta sesión es un apoyo, es una práctica, es un hablar, es más que todo repasar lo que ya usted va resolviendo. Bien, so, vamos a continuar porque ya se nos va a acabar el tiempo y tenemos que hacer nuestra conversación. En teoría usted en el grupo organizó quién va a decir una cosa, yo te pregunto a vos, vos me preguntas a mí. So, esa es la idea, ¿verdad? Que usted arme su propia conversation with your group, right? So, vamos a ver, vamos a ir en orden desde la sala 1 hasta la sala 4. En la sala 1 dice que estuvo Carlos Cristian, Edwin Paul, Esmeralda Esther, Catherine Xiomara y Liliana Gabriela. So, vamos a ver el grupo número 1, room number 1, cómo va a ser su presentación. Bueno, comenzamos. Yo le hablo a Carlos. Y Carlos habla después a Catherine. Carlos tiene el micrófono. Yes. Good evening, Carlos. Good evening, Paul. How are you? What are you doing? I'm fine, thanks. And you, Paul? How do you feel in this class? Oh, excellent. Paul, what do you spell your name, please? Perfecto. Tú le hablas ahora a Catherine. Ah, Catherine. Hello, Catherine. How are you? Hello, Carlos. How are you, Catherine? ¿Qué estás haciendo? How do you do? Just the class studying. Studying English. Creo que Catherine le habla a la otra compañera, Esmeralda, creo. No. Well, how did you do? A Liliana. Well, how did you do, Liliana? Hello. I am studying English today. No la veo. De ahí está, creo yo, pero active el audio. Hello. Hello, I am studying English today. Very good, very good. Ahora Liliana le pregunta a Esmeralda. Esmeralda, how do you spell in your first name? Hello. Hello, Liliana. My first name is Esmeralda. Spelling is E-S-M-E-R-A-L-D-A. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Everyone. Okay, very nice. Okay, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver, por el tiempo tenemos que apurarnos. Group number 2, sala 2, Claudia Vanessa, Gladys Denise, Jackie Ventura, Jorge Eduardo y Lidia Magensi. Go ahead. Okay, empiezo yo, después sigue Lidia. Hi, my name is Jorge. What's your name? Hi, Jorge, my name is Nice to meet you. Nice to meet you. What day is today, Claudia? Hi, Jorge. Today is Thursday. Hi, Lydia. I'm okay. Hey, Jackie. What's your last name? Hi. My last name is Ventura. Eso es todo.
Okay, okay. So, participaron todos, no me hagan trampa. Todos tienen que decir aunque sea algo, ¿verdad? Sí, sí, todos vamos participan. A ver. Nice, Gladys. Let's see. Room number 3, section 3 says, Catherine Alejandra, Mario Antonio, Reina Margarita, Sarai Belén, and Wilfredo. So, go ahead. Hola. Hello. Hi, Mario. How are you? Hi, Sarai. I feel good. Thanks for questions. Who is there? Hey, it's Catherine and Wilfredo. Hi, guys. Tell me, guys. How are us? Hi, guys. Nice to meet you. Hello. Excuse me. Are you in math class? Yes. Huh? ¿Quién sigue? Wilfredo. Hello, 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 everything. Good evening, Juan. Sorry, Mario. Catherine. Rina. Nice to meet you. Hello, friends. Ready for science class. Hey, Wilfredo, today is a great day to spell. Tell me, can you spell me your last name? Mario, for me? Yeah, it's for you, Wilfredo. You can spell me your last name. Repeat your question, please. You can spell me your first name, for example. My first name? Spell it. Okay, it's Wilfredo. Wilfredo. Right, thanks. Okay. Nice, okay. So, did it, right? Yeah. Alguna dificultad, pero salimos. That's the important thing, right? So, vamos a ver, room number 4. Abel Antonio, Jonathan Josué, Jose Isaacar, Linda Claudia, and Veronica López. So, go ahead. Hello. Hello, I am Veronica. What's your name? Hello, Veronica. Nice to meet you. My name is Linda and he is Abel. Hi, Claudia. Hi, Veronica. Hi. How are you? I have a nice day. This is Jonathan Orellana. Hi, my name is Jose. How is your day? I am great. I am excellent. What is your last name? My last name is Orellana. And you? My last name is Funes. Who's next? Ahí termina. ¿Quién va? Hi, Abel. My name is Jose y my last name is URL. Jose, how do you spell your last name, please? Yeah, C-A-U-D-A-D-R-E-A-L. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you. Okay. So now, yes, right? ¿Falta alguien? No. Okay, perfect. Nice, mire. Ahí, para hacer la primera vez, lo hemos hecho bastante bien. Vamos a tratar que todos los viernes hacer algo similar para que usted practique. Aquí, sí o sí, usted tiene que hablar.
hacerlo, ¿verdad? Intentarlo y no tener pena ni no tener miedo, ni a los compañeros ni conmigo, right? Sino que usted tiene que tratar de usar el idioma, right? Hacer práctica de lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado mencionando, right? So, good, okay, nice, okay. Lo importante es que nadie dijo, ay, yo no lo voy a hacer. No, ¿verdad? Todos ahí, de una o de otra manera, le hicieron frente. Y eso es lo importante, right? So, nice. Miren, tenemos ya que 6 minutitos, pero vamos a empezar a ver ya un tema, ¿ok? Y usted, si en algún momento ha estudiado algún curso de inglés, algo, ¿verdad? Lo que sea, esto es el inicio siempre, ¿ok? El famoso verb to be, el famoso verbo to be, sí, me imagino que ya lo han escuchado, ¿verdad? So, vamos a empezar a ver esto. So, the verb to be, el verbo to be. Obviamente, la otra semana, toda la semana le vamos a dar al verbo to be. So, este es el tema que traemos ya para el lunes, ¿ok? So, pero vamos a ver ahora por lo menos unas generalidades. Le voy a compartir al grupo de WhatsApp una imagen, no sé por qué me quedó ahí en negro. La voy a descargar nuevamente porque no sé por qué me aparece así como en negro. Pero ahí le voy a mandar. Mire, para empezar a hablar del verbo to be, el verbo to be es la base, es un tiempo gramatical, es lo primerito que usted tiene que dominar, ¿ok? So, el verbo to be means ser o estar, significa ser o estar. Yo digo, yo soy maestro, yo soy estudiante, yo estoy feliz, yo estoy hambriento, yo estoy enojado. So, esa es la traducción, ser o estar, ¿ok? The verb to be means ser o estar in Spanish, right? So it's a grammar tense. El día lunes yo por lo menos le voy a preguntar, mire, ¿qué es el verbo to be? Ah, usted me dice, mire, es el verbo base del idioma inglés. La traducción es ser o estar, ¿verdad? Y es la base que yo debo de aprender en el aprendizaje del idioma inglés. ¿Ok? Para esto de tocar el verbo to be, usted necesita tener los subject pronouns. Usted se puede los verbos en español, los sujetos, perdón, los sujetos en español. Allá por tercer grado creo yo que se lo tuvieron que enseñar. ¿Quién se acuerda de los sujetos en español? Él, ella. Él, ella. Yo, tú, él, así se lo aprendió allá, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, y así hasta lo cantaba, ¿verdad? So, esos son los sujetos en español. So, we do have subject pronouns in English, right? So, los sujetos en inglés, eso usted se lo tiene que aprender, mire, ahí le mando una imagen, subject pronouns, I, he, she, it, you, we, they. Esos son los sujetos, mire, ay, yo, tome nota, si usted es de las personas que aprende escribiendo, escriba los subject pronouns ahí en su cuaderno, libreta, lo que sea que usted tenga, ¿verdad? Ay, sería yo, he, dijimos que era un él, she, dijimos que era una ella, you, es como que yo diga usted, ¿verdad? Tú. El it es para un animal, un objeto, una cosa, que yo diga ese perro, esa mesa, right? So, el we sería nosotros, yo me estoy incluyendo. Y el they sería ellos, un grupo de personas, 2, 3, 4,000, pero son ellos, ok, they. Eso, apréndaselo, por favor, pero de verdad, apréndaselo porque usted necesita los subject pronouns para manejar el verbo to be, porque siempre lo voy a necesitar. Okay, now the verb to be, it's divided in 3 options. El verbo to be se divide en 3 opciones. ¿Cuáles son? Am, is, are. Am, is, are. No se preocupe si no capta todo lo que yo estoy mencionando en este momento, okay? El día lunes lo vamos a revisar nuevamente. Vamos a volver a hablar del verbo to be, hacer las prácticas y ver cómo estamos, ¿ok? Lo que yo quiero que ahora se lleve en la mente es que el verbo to be es la base, tiempo gramatical presente, que se ocupa con los pronombres, los subject pronouns y que se divide en 3. ¿Qué son las 3 divisiones? El am, el is y el are, ¿ok? Y igual con el verbo to be, yo puedo hacer
oraciones positivas, negativas y preguntas. Yo puedo decir, I am a teacher. I am not a teacher. Am I a teacher? Mire, positivo, negativo y pregunta. Eso usted lo va a aprender a hacer el día lunes. Usted va a venir a formular un par de oraciones acá con el presente, con el, en forma presente con el verbo to be. Ok, so, vuelvo y repito, si usted me dice, uy, ya no me acuerdo tanto cosa que mencionó del verbo to be, me olvidó, no se preocupe, el lunes vamos a empezar aquí nuevamente, con que usted sepa que el verbo to be es el verbo ser o estar como base del idioma inglés, y que se ocupa con todos los subject pronouns, y que se divide en tres, am, is, are, ya es ganancia, ok, so, I'm going to stop sharing y antes que los deje ir necesito sí validar asistencia ya que hubieron un par de personas que no, perdón, que no respondieron. So ayúdenme verificando si está Milcar Ernesto, Beatriz Alejandra, Esmeralda Esther, no, perdón, Fernando Daniel. Catherine Emperatriz. Mario Jacob. Y Verónica Marisol. ¿No están? Sí, aquí estoy, teacher. Bye. Ahí, Verónica, acuérdense que tienen que tener el nombre completo. Solo se puso Verónica López. Ojalá que le dé la... la asistencia aquí, el Zoom, porque tiene que ser el nombre completo. Bien, solamente ella, entonces está, los demás no están. Eso usted tiene que, Esmeralda Samayoa. Deje ver. Esmeralda. Pero usted ya le había puesto asistencia. Quiero ver, sí, ahí está. Bien, vuelvo y repito, usted ya sabe, cuando ingresamos a la plataforma, hay que verificar que mi nombre está escrito según el DUI, si no, Jackie Ventura también se quedó solo con un nombre y un apellido. Bien, time is over, mañana no hay clase, si usted ya terminó de la plataforma, váyase de parranda, haga lo que usted quiera, no se vaya a estar preocupando por el verbo to be. Si usted no ha terminado la plataforma, tiene que trabajar, ponga una perolada de café hoy mismo y hasta que amanezca y termine, se puede ir a dormir. De ahí por lo demás, yo le aconsejo que termine porque mañana temprano van a dar la otra revisada y si usted aparece ahí, va a volver a aparecer y qué feo, ¿verdad? Que ya esté ahí entre los pendientes. So, cualquier cosa igual, ¿verdad? Me pueden escribir, solo siempre téngame un poco de paciencia y yo, en su momento yo les respondo, ¿ok? So, time is over. Appreciate your time and everything and I hope to see you on Monday, right? Espero verlo el lunes. I hope to see you on Monday, ¿ok? So, good night. Nos despedimos. Bye, bye. Take care. See you on Monday. Bye bye, teacher. Monday, guys. Night. Bye bye. Teachers. See you Monday. Good night, classmates.